Familia, qué gusto me da saludarles de nueva cuenta y decirles que les amo y con todo mi corazón. Y con ese amor que Dios nos regala y pone en nuestro corazón, pues nos vamos a enlazar de corazón a corazón para preparar este rico licuado que es un licuado oxigenante. ¿Por qué, familia? Porque hoy en día la salud no es una elección, es una obligación el tenerla en casa, el cocinarla, el prepararla y dársela a comer a toda nuestra familia. Por eso el día de hoy usted anote este licuado que definitivamente se llama licuado oxigenante. ¿Por qué? Porque es un licuado antioxidante, porque nos va a transportar más ozono en la sangre y vamos a poderle hacer el favor a todas las células de nutrirlas abundantemente. Y cuando las células están bien nutridas, lógicamente, pues vamos a tener un sistema inmune fuerte y vamos a poder hacerle frente a todo tipo de enfermedades. Si llega la enfermedad, va a durar muy corto tiempo, va a ser muy pocos estragos y va a salir rápidamente. Mire lo que le vamos a poner a este licuado. Los ingredientes van apareciendo en pantalla. Todos los aceites básicos esenciales, fibras, proteínas y demás, pepitas de calabaza, así como están, vamos a ponerle semillas de chía. También le vamos a poner semillas de linaza y también semillas de ajonjolí. Imagínense, ahí tenemos ya asegurada una bendición, familia, de aceites básicos esenciales que fortalecen el corazón, regulan hormonas, que fortalecen y ponen a punto el cerebro para tenerlo bien oxigenado y poder pensar bien. ¿Sabía usted que cuando no tenemos oxígeno en la sangre, el cerebro no nos va a retener información y no nos vamos a recordar de esa información? Por eso es importante preparar este tipo de licuados. Luego vamos a poner una rebanada grande de betabel crudo, todo va crudo. ¿Para qué? Porque el betabel fortalece el endotelio, que es justo la babita que está en las venas, para que la sangre fluya más rápidamente, no se hagan tapones y lógicamente, familia, estemos bien irrigados sanguíneamente en todo nuestro cuerpo. Por eso es importante poner betabel. Luego pondremos una manzana chica o media manzana grande. Vamos a poner también una vara de apio. Vamos a poner unas 10, 15 hojas de espinacas. Todo tiene que estar, lógicamente, perfectamente desinfectado. Vamos a poner piña. Recuerde que es la bromelina que necesitamos. Son enzimas para fortalecer que la digestión se haga perfectamente. Cuando la digestión se hace muy bien, pues vamos a estar también felices, porque recuerde que todas las hormonas de la felicidad se segregan o se fabrican en el intestino delgado. Luego, media taza de jugo de naranja naturalito, media taza de jugo de toronja natural. Y vamos a poner el jugo de dos limones. Jerónimo, hasta me voy a rejuvenecer con ese licuado. Por supuesto que nos vamos a rejuvenecer, porque cuando tenemos oxígeno, ozono suficiente en la sangre, pues lógicamente vamos a rejuvenecer los órganos internos de nuestro cuerpo, pero también vamos a fortalecer nuestra piel. Entonces vamos a lucir más joven. Vamos a licuarlo a que quede perfectamente bien integrado. Que todo muela, que las semillas se muelan perfectamente para que nos liberen toda la nutrición, toda la fibra y lógicamente nos aporten todos los nutrientes. Este tipo de licuados, familia, son una bendición el tomarlos todos los días en casa. ¿A qué hora se los puede tomar? A la hora que quiera, pero antes de las 6 de la tarde, porque definitivamente nos va a generar demasiada energía y tenemos que estar alertas que si lo tomamos después de las 6 de la tarde, nos va a generar tanta energía que voy a batallar para dormir. Si usted lo puede tomar en la mañana, así recién levantándose, de mí se acuerda la pila que va a traer. Le van a preguntar dónde te apagas, porque vamos a traer una energía maravillosa, que es a final de cuentas lo que todo mundo queremos tener: un cuerpo energetizado, un cuerpo sano, un cuerpo que nos dé el servicio que requerimos. Y eso lo logramos, familia, lógicamente con una buena nutrición, con un buen pensamiento, con un buen sentimiento y con la conciencia de querer vivir con una actitud positiva. ¿Le parece si lo probamos?
Sus hijos, los adultos mayores, a todo mundo le encantará. ¿Le parece si lo pone en práctica en casa? Súper recomendado. Buen provecho, buena salud y con esto les digo, sean bienvenidos a esta su casa en la cocina con Jerónimo. Comenzamos. ¿Quieres cocinarte? ¿Quieres alimentar sanamente? Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Voy a pintar los manantiales. Oigan, muchachos, el día de hoy debían de haberme tomado por acá. ¿Saben por qué? Porque estoy estrenando zapatos y les quiero decir que estos zapatos son una bendición porque Dios los puso en mi camino. Mire qué bonitos zapatos traigo el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Me los encontré en una tienda. Estaban de 1,500 pesos con un descuento del 70%. Y del 70% tenían otro descuento adicional. 200 pesos me salieron los zapatos porque los vendían por metros. Entonces, como son del 9.5, dijeron, nadie los compró y Diosito me los regaló. Así que mire qué bonitos zapatos. ¿Les gustaron, muchachos? Sí. Bueno, pues calzo del 9.5 para que ustedes... Oigan, familia, pues vamos a seguirnos divirtiendo el día de hoy con recetas ricas para que todo mundo las ponga en práctica en casa y no nutramos. Porque ya le decía, el tema de la nutrición no es una opción, no es una elección, es una obligación. Y comer pizzas a todo mundo nos fascina. Pero hoy vamos a hacer una opción de pizza sana y saludable. Vamos a hacer una pizza de amaranto. La masa va a ser de harina de amaranto y lógicamente el amaranto, dicen que si todos los alimentos de la faz de la tierra desaparecieran y quedara el amaranto, el cuerpo humano pudiera seguir viviendo eternamente. Entonces, por eso hay que comer amaranto. ¿Y qué le parece si usted anota los ingredientes y prepara esta deliciosa receta? Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar la pizza de amaranto son 6 tazas de harina de amaranto, 1 taza de harina de avena, 3 cucharadas de levadura de cerveza, 1 cuarto de taza de mayonesa, 5 huevos, 1 rama de romero, 2 ramas de albahaca, sal al gusto, y para complementar y servir, 200 gramos de queso chihuahua, 200 gramos de queso manchego, 2 tazas de salsa para espagueti, rebanadas de tomate al gusto y hojas de albahaca al gusto. Familia, pues definitivamente usted estará de acuerdo conmigo. Comer rico a todo mundo nos encanta. Todo mundo queremos comer delicioso y queremos comer con texturas que sean crujientes y maravillosas. Bueno, pues el día de hoy esta pizza será una opción bien barata porque la harina de amaranto pues ya la conseguimos a precio muy económico. O si no, compre usted la bolsa de amaranto ya inflado y muélalo y hace su harina de amaranto y es todo lo que vamos a hacer. Mire, aquí está. Esta es la levadura de cerveza. A mí me gusta. Aquí está. Recuerde que la levadura de cerveza es pues derivada del complejo B, entonces es un nutriente que nos va a encantar. Muchachos, traigo una hebra aquí. Aquí está. Mira, ¿me puedes quitar una hebrita de la camisa? Ahí está. Ándale, no me vayas a romper la camisa, gamelera. Aquí estamos. Listo. Vamos a ponerle a la levadura tantitita agua tibia. Agua tibia, que nada más no esté fría. Vamos a ponerle tantita salecita. Y vamos a hacer esto para que la levadura pueda emulsionarse más rápido. Es así de sencillo. Batimos, emulsionamos. Esto huele riquísimo. Inmediatamente comienza a oler la levadura deliciosamente rico. Mire, luego lo que vamos a agregar son huevos. Vamos a poner la harina de amaranto. Que insisto, si no consigue la harina de amaranto, muela el amaranto usted en casita. Ahí está, el amaranto y una taza de harina de avena, que son hojuelas de avena molidas. Ahí está. Ahora algo que le va a sorprender
es que voy a amasar, en lugar de grasa, vamos a ponerle mayonesa para que nos dé un sabor rico, ¿sí? Esta nada más me la dejan aquí porque voy a hacer lo siguiente. Mire qué fácil se hace la masa. Nos va a quedar deliciosamente rica en un abrir y cerrar de ojos. Y lógicamente tendremos a bien fabricar y cocinar la salud en el hogar. Porque hoy en día es una obligación el estarlo haciendo. Pero recuerde, el principal ingrediente para cocinar, ¿cuál es, muchachos? El amor, exactamente, amor, porque cuando tenemos amor, lo irradiamos, dejamos que todo vaya fluyendo y todo se vaya dando de una forma maravillosa. Entonces, amor para todo, familia. Mire, qué bonita se hace la masa, muchachos. Ahí voy. No se me desesperen, que en cuestión de momentitos vamos a tener una masa bien bonita y bien amigable. Mire, usted en casa con todo el tiempo del mundo, pues lo va haciendo poco a poquito. Quiero comprobarles cómo se despega y usted va a tener una masa tersa bien bonita para hacer estas famosas pizzas que le encantarán a todo mundo. ¿Me quitan la charola, Gama, por favor? ¿Sí? Aquí vamos. Mire. Voy a quitarme esto, me voy a quitar ahora sí los guantes y vea cómo la vamos a hacer una masa tersa que ya tendrá sabor. Usted le puede poner a la masa hojitas de romero, de albahaca, si las quiere saborizar. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el orégano. Bueno, pues le pone unas hojitas de orégano y saboriza su masa bien rica. ¿Listo, familia? Ahí quedó nuestra masa. Mire qué bonita tersura tiene. Y usted elige de qué tamaño quiere hacer sus pizzas. Mire, voy a hacer un testal para hacer esta pizza. Únicamente lo que puse abajo es harina de amaranto. Entonces, ahí estamos. Tomamos nuestro palote y usted la va a extender del tamaño y del grosor que usted desee. ¿La quiere más tostadita? Pues apachúrrela más, que le quede bien delgadita. Y lógicamente vamos a tener una pizza más delgadita. Jerónimo, no me va a quedar redonda, no se preocupe, nadie nos la vamos a comer rodando, así que no tiene que estar redonda. Y si no, ahorita le voy a decir cómo le va a quedar bien bonita redonda. Pásenme un cuchillito, muchachos. Hoy vine, pásenme y deme ni el otro, lo que pasa. Bueno, déjenme, lo traigo, parece que aquí está uno. Aquí está uno, ya encontré un cuchillito, porque le voy a dar el truco para que le quede su pizza bien redondita. Pero mire la tortilla, qué bonita queda de tersa y de preciosa. Mire, ahí está, ponemos el plato y lo que... ándeles, ya ven, ahí está lo que no sobró. Entonces, nada, que no me iba a quedar redondo. Ándale. Miren, ahí me quedó redonda. Le voy a hacer unas orillitas. Ahí está, porque no me quedó la rodilla. La tortilla. Miren, listo. Acomodamos. Y déjeme traer un papelito para limpiarme las manos. Esto, familia, lo vamos a meter al horno. Me pasan la otra parrilla, muchachos. Y el rodete de la pizza, ¿dónde quedó? Ah, está aquí horneándose. Aquí, mire, la vamos a meter a hornear y déjeme traer un de estos para sacar el de abajo. ¿Ves? Ah, este no. Este. Aquí está. Esta la habíamos hecho más chiquita. Sí, me la limpias aquí, por favor. Gracias, Gamaliel, qué amable. Gracias, gracias. Y bueno, familia, pues... Ahora vamos a preparar nuestra pizza. ¿Cómo la vamos a preparar? Pues bien sencillo. Vamos a ponerle su salsita de tomate, su salsa para espagueti. Ya quedó tostadito. Ahí vamos. Le ponemos salsita al gusto. Le vamos a poner una capita de queso chihuahua.
Luego aquí me gusta ponerle hojitas de romero, de albahaca, picaditas. Aquí está la albahaca, aquí está el romero. Y le podemos poner otro toquecito o de queso parmesano o de queso chihuahua. Y le puede poner un tomatito y la va a meter a hornear únicamente a que gratine. ¿Y qué tendremos como resultado? Una pizza maravillosa y deliciosa, familia. Y lo más importante, saludable. Así que ya lo sabe, ponga en práctica estas opciones que son sanas, saludables, deliciosas y lo más importante, fáciles y económicas. Así que, pues ya tiene usted la receta, póngala en práctica. Pero si hoy se le antoja comer pollo y lo quiere cocinar de manera diferente, ¿qué le parece si hacemos un asado de pollo que nos va a quedar delicioso? Y una hamburguesa también de pollo, familia, pero también le vamos a poner amaranto. Así que no se mueva porque la diversión apenas comienza. Recuerde, el bailar genera endorfinas, que es hormona de la felicidad y nos pone alegres. Vamos a bailar juntos. Adelante. Que tu cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Familia, pues listos para seguir disfrutando este día de algo delicioso. Sí, comer rico nos gusta a todo mundo, pero lograr esa sazón, pues es un tanto difícil, pero no cuando tenemos Rico Mate en casa, porque justo Rico Mate nos da la mejor sazón a todos los guisos, familia. Y el día de hoy, Rico Mate, que es de rico pollo, familia, nos trae una receta exquisita para todos nosotros. Vamos a hacer unos rollitos de milanesa en una salsa roja que nos va a quedar espectacular. ¿Qué le parece si vamos y vemos los ingredientes, los anotamos y los preparamos juntos en casita? Adelante. Los ingredientes para los rollos de milanesa en salsa roja son: tres milanesas de res, tres rebanadas de jamón, tres trozos de queso manchego, nueve rebanadas de tocino, y para la salsa vamos a utilizar cuatro tomates rojos, un cubito de rico mate, una rebanada de cebolla, un diente de ajo, una taza de agua, y para complementar y servir, espagueti a la mantequilla y hogazas de pan rústico. Familia, pues estoy muy feliz y muy contento porque este fin de semana tendré el gusto de estar con ustedes y pasarnos un momento maravilloso de estar platicando. Sí, familia, Rico Mate nos invita para vernos y platicar y tener un evento especial este viernes 25 de marzo en Esmar Solidaridad a partir de las 2:30 de la tarde. Véngase con nosotros porque habrá muchas sorpresas y mucha diversión. También el sábado 26 de marzo estaremos en Esmar Santa Catarina a partir de las 11 de la mañana. Esto será realmente maravilloso y Rico Mate nos consentirá a lo grande. También el sábado 26 de marzo estaré con ustedes en Esmar Escobedo a partir de las 4 de la tarde. Sí, familia, Rico Mate invita para pasarnos un fin de semana maravilloso. También estaré con ustedes el domingo 27 de marzo en Esmar Santo Domingo a partir de las 2:30 de la tarde. Ya lo sabe, es así como Rico Mate nos consiente los 365 días del año. Le vamos a esperar. Será un gusto y un placer el contar con su presencia. Rico Mate invita. Familia, pues esto es riquísimo, el prepararlo. Vamos a ir haciendo los rollos, pero mientras hacemos los rollos, vamos a ir haciendo la salsita, que es una salsita roja que nos va a quedar espectacular y es la que verdaderamente nos va a dar la sazón, porque usted y yo sabemos que una buena salsa hace un buen guiso. Por eso Rico Mate se esmera en darnos justo las recetas ideales para poderlas preparar en casa. Pues cheque lo que vamos a moler. Voy a moler tomate, cebolla y ajo. Aquí está el tomate. Vamos a poner la cebolla y vamos a poner el ajo. A esto le vamos a poner la taza de agua y vamos a moler perfectamente. Cheque usted el dato. Ahí está. Vamos a tapar y vamos a prender. Para que muela muy bien.
se integre. Vamos. Listo, familia. Ya que molimos, pues vamos a poner justo la salsita a que vaya evaporando y que nos quede bien rica. Vamos a ponerla por este lado. Déjenme pasar esto por acá. Vamos a ponerla acá para que vaya hirviendo más rápido y nos quede bien rica. Pero mucho ojo, esta salsa, familia, si no le pongo el rico mate, no me queda deliciosa. Por eso, cheque usted el dato, voy a ponerle rico mate. Y rico mate, usted y yo sabemos que está condimentado con tomates de origen natural, familia, pero está elaborado con mucho amor, porque está sazonado con cebolla, ajo y perejil. Sí, familia, tiene su ingrediente principal de tomates de origen natural, luego condimentado con cebolla, ajo y perejil. Pero déjeme le digo por cuántas cosas más me encanta rico mate, aparte que la sazón que nos da es delicioso. Mire la forma tan fácil que se abre. Así de fácil se abre rico mate. Y luego, ¿por qué me encanta poner rico mate? Porque tiene menos grasa, familia. Cheque usted el dato. Mis dedos no quedan con grasa, pero también me encanta rico mate por el sabor y luego me encanta por ese color rojito que nos da a todos nuestro guiso, pero la forma tan fácil que se disuelve. Cheque usted esto, no deja grumos, familia, y eso es maravilloso. Vea usted cómo se disuelve de fácil y de sencillo. Entonces, por eso usted agregue rico mate a todo lo que va a cocinar en casita, que nos garantiza el sabor y lógicamente estaremos cocinando verdaderamente como a toda la familia le encanta. Mire, aquí está. Vamos a dejar que esto vaya evaporando y nos quedará una salsita maravillosamente rica. Pues ahora, mientras la salsa se va guisando solita, pues vamos a hacer nuestros rollitos de milanesa que nos van a quedar buenísimos. Mire, tenemos por acá la milanesa lista, pero nuestra milanesa la vamos a poner primeramente las rebanadas de tocino, que vamos a poner tres rebanaditas de tocino, así como usted lo está viendo. Luego, sobre las rebanadas de tocino, ponemos la milanesa. Luego, adentro, vamos a poner el jamón y vamos a poner una rebanada de queso manchego. Cheque el dato. Ahora vamos a hacer nuestros rollitos que nos van a quedar deliciosamente ricos. Enrollamos. Cheque qué fácil. Y luego, al final, vamos a pinchar con unos dos palillos, familia, para asegurarnos de que no se van a abrir. Hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a servir nuestros rollitos de quitar los palillos. Está listo nuestro rollito. Lo vamos a poner solito a temperatura baja en nuestro sartén a que vaya dorando. El tocino vaya dorando solito, pero importante taparlo, familia, para que se vaya asando y nos vaya quedando delicioso y vaya deshidratando. Entonces, pues esto es hacerlo bien sencillo, bien fácil, porque las tareas domésticas, pues amerita que hoy en día cocinemos fácil, que cocinemos rico y que cocinemos realmente pues con mucha sazón. Por eso rico mate se esmera en darnos justo la sazón que tanto queremos. Puse el tocino, familia. Ahora puse la milanesa. Estoy poniendo las rebanadas de jamón. Vamos a poner el trozo de queso manchego, chihuahua. Y vamos a hacer nuestro rollito. Y vamos a pinchar al final. Bueno, familia, pues
Qué rico es cocinar delicioso. Ya le decía, es como Rico Mate nos consiente los 365 días del año. Vea qué rápido, mire cómo se ve horneado. Comienza a sudar el tocino, le vamos a ir dando vuelta y tendremos unos deliciosos rollos. Cheque cómo nos quedaron. Aquí están, muchachos, miren nada más para que vean cómo nos quedaron estos. A la una, a las dos y a las tres. Miren nada más, qué ricos. Bueno, pues como le decía, vamos a retirar nuestros palillos de madera para servir nuestros rollos. Ahí está. Y ahora sí vamos a servir nuestro plato y vamos a salsear deliciosamente rico. Miren nada más cómo va quedando nuestra salsita de deliciosa. ¿Ya vio el color rojito que nos da? Pues eso es Rico Mate, sabor, color, y es verdaderamente exquisito. Bueno, familia, cheque el dato, la promoción. Esto me encanta decírselo. Son 3 cubos de Rico Mate por tan solo 5 pesos, familia. ¿Usted había escuchado esto antes? Por supuesto que no. 3 cubos de Rico Mate por solamente 5 pesos, familia. Vaya a la tiendita de la esquina y prepare esta salsita deliciosa para que le ponga a sus rollos de milanesa y le encanten a toda la familia. La promoción maravillosa, 3 cubos de Rico Mate por 5 pesos. Y bueno, vea cómo vamos a servir nuestro plato, que nos va a quedar maravilloso. Aquí está nuestro espagueti. Chequen el dato. Vamos a servir 2 rollitos. Y ahora, Luz, mire la salsita, muchachos, cómo queda de deliciosa. Bueno, pues esta salsita la ponemos en un ladito que cubra también el espagueti y le ponemos unos tomatitos. Buen provecho, buena salud, y es así como Rico Mate nos vuelve a consentir. Vamos a bailar, adelante con la música. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Gerón. Como todos los días, porque todo mundo comemos 3 veces al día, los 365 días del año, pues qué importante cocinar con amor, con actitud, cocinar sano y saludable. Pues el día de hoy, familia, vamos a preparar una rica ensalada que justo es, cheque el dato, de nopalitos. Jerónimo, no me gustan los nopalitos, olvídese, con esta receta le van a encantar y se volverá esta receta su consentida. Los nopalitos, familia, son una fuente inagotable de fibra, de polifenoles, de nutrientes, nos van a ayudar a controlar nuestros niveles de azúcar en sangre. Estos nopalitos, vea cómo están de ricos. Jerónimo, ¿los serviste, los cociste a vapor? No, los pongo en un sartén picaditos, les pongo unas 2 cucharaditas de aceite de oliva y voy a secarlos. Primero va a soltar mucha babita, pero conforme va dorándose, se va absorbiendo esa babita y me quedan así de secos y de ricos. Pero no se preocupe, porque les vamos a poner jugo de limón y con el jugo de limón todavía queda la ensalada en su punto. ¿Qué le parece si vamos anotando los ingredientes para que usted el día de hoy pueda preparar en casita esta deliciosa ensalada? Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar la ensalada de nopalitos son 700 gramos de nopalitos tiernos en cubos, 3 tomates de fresadilla, 2 cebollas de rabo, 10 ramas de cilantro, un aguacate, 400 gramos de queso panela, 2 limones, una cucharada de pimienta quebrada, una cucharada de hojas de orégano, media taza de mayonesa, un cuarto de taza de aceite de oliva, 150 gramos de chicharrón de cerdo sin grasa y sal al gusto. Para complementar y servir, tostadas deshidratadas, salsita verde, rebanadas de tomate y hojas de perejil. Jerónimo, queda rica. Híjole, familia, ¿qué le puedo decir? En lo personal es una de mis cenas favoritas que disfruto de manera inigualable. Se me hace maravilloso cenar esto y lo disfrutamos en familia como no se imagina. Mire, ya le decía, los nopalitos bien doraditos con 2 cucharitas de aceite de oliva. Los dejamos que se seque y mire cómo están sequitos. No les quitamos
su sabor, no les quitamos su nutrición y lógicamente los tenemos listos. Ahora vamos a comenzar a poner todas las cosas ricas para aderezar primero el aceite de oliva crudo. Aquí está. Vamos a poner la mayonesa, que aquí está. A ver qué forma tan sencilla de hacer algo tan delicioso. Muchachos, ¿se les está antojando? ¿Van a querer? Sí, por favor. Por favor, porque es deliciosa. Mire, vamos a poner la pimienta quebrada, el juguito de limón, vamos a poner las hojitas de orégano. Y ahora, familia, a mí en lo personal, si no van a comer los niños, no se lo ponga. La salsita verde, me gusta ponerle salsita verde integrada a la ensalada, una poquito. Luego vamos a poner la salecita de una vez. Ahí vamos. Listo. Y las hojitas de cilantro. Mire, esto lo vamos a mezclar muy bien. Y aquí ya estamos obteniendo sabores garantizados, que vamos a comer riquísimo, económico, no me dejará mentir, que el nopalito siempre lo encontramos barato y lo encontramos todo el año. Pues acostúmbrese, cada que vaya a hacer su despensa, ponga nopalitos en su carrito para que no se le olvide cocinar sano y saludable. Mire, el tomate de hoja, tomate de fresadilla, el tomate verde, que pudiera ser con tomate rojo verde, también sabe muy rico. Y es muy fácil de conseguir. Aquí está el tomate que nos da ese toquecito ácido y maravilloso. Vamos a poner la cebolla de rabo picadita. Si no tiene cebolla de rabo, pues la que Dios le haya compartido. Quesito panela, cubitos de queso panela. Y luego lo que vamos a poner es al final. Mire, esto les voy a compartir cómo lo hago yo. Esto ya lo dejo y lo puede dejar usted que se oxiden los sabores bien ricos el tiempo que quiera, no pasa nada, lo puede poner en el refrigerador y así lo dejamos. Ya que llegó toda la familia a comer en casa o que ya llegaron los invitados para la fiesta que usted va a tener, ya la voy a servir, ¿sí? Esto ahí está. Pero ya en este momento voy a servir, ¿qué es lo que voy a agregar? Los pedacitos de chicharrón, chicharrón de cerdo, pero sin grasa. O sea, que sea del que botaneamos, que está esponjadito, este que está viendo en pantalla. Vamos a ponerlo al final, final, y vamos a poner los cubitos de aguacate. ¿Listo? Mezclamos y servimos. Nada con que la voy a dejar reposar. ¿Por qué? Porque el aguacate se le puede hacer de color oscuro y el chicharrón se va a hacer aguado. Entonces, lo rico de esta ensalada justo es comerla, ¿sí? Así crujiente el chicharroncito. Ponemos unas tostadas, muchachos. ¿Me preparo una tostada? Ay, ¡qué bárbaro! ¡Qué consentidos vamos a estar el día de hoy con esto que nos compartió Papito Dios! Recuerde, siempre bendiga sus alimentos cuando los está cocinando y cuando los pone en su mesa. El poder de la bendición va más allá de todo entendimiento. Simplemente usted concrétese a bendecir, a dar las gracias, a todo, hasta lo que pareciera que es malo, llegó para edificar a su vida. Únicamente bendígalo, agradézcalo y verá qué maravilloso va a fluir su día y su vida. Ahí les voy, muchachos. Por pesos y centavos. Déjeme presumírselo cómo le va a quedar en su mesa. Toma usted un platón y va a hacer lo que yo voy a hacer. Si lo quiere poner al centro de la mesa. ¿Y sabe qué le recomiendo? Prepare mucha. Porque, ¿cómo comienza? Comadre, dame otro platito. Compadre, pásame ese plato que tiene la ensalada de chicharrón. ¿Me pudiera servir otro poquito? No me veré mal. No, usted haga suficiente porque todo mundo le va a pedir servirse de nueva cuenta y esto es verdaderamente un agasajo. Familia, vamos y regresamos. Mire qué bonito la vamos a decorar, así de sencillo, unas hojitas de perejil y tenemos un plato bien bonito en casa. Vamos y regresamos y ahorita le seguimos con las hamburguesas de pollo. No se vaya, vamos a bailar. Adelante, que vamos. La cocina con Jerónimo.
Oiga, familia, pues con el detalle del pie, pero no perdemos la actitud. Me decían, Jerónimo, te caíste y lo cuentas como si estuvieras feliz porque se te salió por ahí el hueso. No, familia, simplemente somos humanos. Lo que nos pase lo tomamos, vamos a divertirnos y vamos a darnos cuenta que todo es un plan perfecto, divino y agradable del cual nos corresponde aprender. Y se acabó, con eso tenemos la mejor de las actitudes. Familia, pues cheque el dato, muchachos, vean estas carnes que estamos cociendo, que son hamburguesas de pollito, pollito riquísimo que Dios nos volvió a compartir el día de hoy, y estamos haciendo unas hamburguesas de amaranto con pollo, nos van a quedar riquísimas, y la poquita carne de pollo que tenemos la vamos a hacer rendir, pero ¿sabe una cosa? Aparte, vamos a nutrir de este tamaño a nuestra familia, que eso es lo mejor, una nutrición abundante, porque comemos la proteína, que es el pollo y el amaranto, que también es proteína, es fibra y son nutrientes básicos e indispensables que nuestro cuerpo requiere. Vamos a anotarlos para que usted los pueda preparar el día de hoy en casita. Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar las hamburguesas de amaranto son 4 tazas de amaranto, 400 gramos de pechuga de pollo molida, 1/4 de cebolla rallada, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de mostaza, 2 cucharadas de harina de avena, 1 cucharada de pimienta quebrada, 3 cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto y, para complementar y servir, pan para hamburguesas, 2 rebanadas de queso panela, mayonesa, catsup, rebanadas de tomate, rebanadas de cebolla, rebanadas de aguacate y hojas de lechuga. ¡Qué rico! Bueno, pues hoy vamos a comer de nueva cuenta delicioso. Las carnes para hamburguesa aquí se están cocinando riquísimas. Y cheque usted, mientras vamos haciendo y preparando las otras carnes, voy a poner una rebanada de quesito panela para que se vaya tostando. Miren nada más, así para hacerle a la hamburguesa, ponerle su rebanada de quesito panela, pero tostadito y delicioso. ¿Quién te pegó, papá? Dijo nadie, yo solo. Pues esto es platillo, familia. Nos va a quedar rico, suculento, delicioso y lo que le sigue. ¿Para qué? Pues para nutrirnos, para disfrutarlo. Ya comimos pizzas, vamos a comer hamburguesas, bueno, todas las cosas ricas. Mire, la pechuga de pollo usted la va a pedir molida. Luego lo que le vamos a poner es tantita mayonesa para darle jugosidad a la carne, que no nos queden secas. Vamos a poner la cebollita rallada, que ya la tenemos por aquí. Vamos a poner un huevo. Vamos a poner, aquí está, tantito ajo rallado, aquí está el ajo rallado, y vamos a ponerle la salecita, que aquí está, la sal, y ahora vamos a mezclar todo esto, y ahorita le agregamos el amaranto y tantita harina de avena. Vea qué cosa tan buena. Prepararemos y comeremos el día de hoy en casita. Aquí está el amaranto. Recuerde, una bendición el tener todos estos ingredientes en casa, comerlos y lógicamente disfrutarlos. Ya que puse el amaranto, voy a poner tantita harina de avena y vamos a mezclar para que esto nos quede deliciosamente rico. Y una sugerencia, no le diga a nadie que son hamburguesas de amaranto, son hamburguesitas de pollo. Vamos a comerlas y a disfrutarlas todo mundo en casita. Y lógicamente nos van a quedar, pero que si bien buenas. Y mire qué bonita se hace la mezcla. Mire, aquí está, así de rico y de sencillo es esta receta. Ahora vamos a hacer las carnes para las hamburguesas. ¿Cómo las vamos a preparar? Pues hacemos el tamaño que usted desee. Recuerde que cuando las cosas son nutritivas, hágalas abundantes para que todo el mundo las coma. Aquí les va. Vamos a hacer la bolita. Listo. Y ahora le damos apapachaditas diciéndole te quiero mucho. Gracias, papito Dios, por compartirnos alimentos. Gracias por darnos la posibilidad de nutrir nuestro cuerpo.
con esos sagrados alimentos y la conciencia de querer elaborarlos y hacerlos. Ahí está, familia. Vamos a dejar que se vaya cocinando rica la carne de hamburguesa. Ya las otras ya están listas. Así de deliciosas nos van a quedar y usted las puede disfrutar. Vamos a darle vuelta a nuestro quesito panela. ¿Sí? Ah, ya se nos tostó tantito mucho. Y ahora vamos a preparar la hamburguesa, pero antes de preparar la hamburguesa, familia, déjeme le digo a usted que si todavía no tiene mi recetario, es momento de que lo pida a través de nuestra página, que es www.lacasadejerónimo.com. Usted encontrará diferentes descuentos. También en nuestra página encontrará las ollas de acero quirúrgico, los aceites y los mandiles. Le recuerdo, lacasadejerónimo.com. Este recetario está hecho con todo el corazón, con mucho amor y sobre todo, familia, con la posibilidad de que usted siga comiendo rico, pero nutriéndose. lacasadejerónimo.com. Será un gusto y un placer el que usted lo tenga en casa. Familia, pues listo, vamos a preparar nuestra hamburguesa. De nueva cuenta, déjenme me pongo unos guantes, me traigo un plato y a disfrutar una rica y suculenta hamburguesa en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué rico! Bueno, pues hoy, como todos los días, tiene usted ya recetas listas para preparar en casita. ¿Lo quieren con mostaza, mayonesa y todo lo demás, muchachos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Les vamos a poner tantita mostaza, mayonesa y que nos quede bien bueno. Aquí está. Mostaza tantita. Aquí vamos. Y vea cómo vamos a preparar esta suculenta hamburguesa. Aquí vamos, la carne de hamburguesa, lista. Vamos a poner el quesito panela, que está bien bueno, tostadito. Van a querer hojas de lechuga. Aquí le ponemos sus hojitas de lechuga. Aquí vamos. Vamos a poner el tomatito. Bueno, primero las rebanadas de aguacate, muchachos. Ya se nos estaba obscureciendo. Aquí está el aguacate. Vamos, aquí está tantito. Ahí está. Vamos a poner el tomate. ¿Quieren catsup? Sí. Aquí está tantita catsup. Ya le pusimos mostaza. Y esta hamburguesa está deliciosamente rica. No le digo que le doy una mordida porque la boca no me alcanza. Familia, pues ahí está la opción para que usted la ponga en práctica en casa, la disfrute con toda la familia y lógicamente siga comiendo la salud. ¿Qué les parece si el día de mañana hacemos un compromiso de volvernos a ver juntos aquí en esta su casa para seguir disfrutando la vida y comiendo delicioso? Dios me les bendice, familia. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Les mando un beso y un abrazo. Hasta mañana.